El Gran Tejano. Súbelo en la parte de atrás. Hill no está en el mapa, capitán. Estamos por aquí. No se preocupe, señor. He recorrido este camino durante los últimos 10 años. Ahorrará 2 días al paso, porque la ruta habitual va de la... Sí, puedo ver la ruta habitual. Este viaje no ha sido más que problemas desde que nos fuimos. Está bien, puede esperar hasta la siguiente ruta. Por favor, Jerry. Solo tengo calor y estoy cansada. Y ahora ese asesino. ¿Se van a mover o quieren una cerveza? Sí, señor, nos vamos de inmediato. Sheriff, llame a su hombre. ¡Trask! ¡Todos a bordo! ¡Nos vamos! Déjeme ayudarla, señora. Gracias. Solo nos has retrasado. ¡Entra! Espero no le molesten mis botas. ¿Ahora qué? Toma mi lugar. Estoy bien. Ojalá no hubiéramos hecho este tonto viaje. Un viaje que me dará una buena ganancia. No se le puede llamar tonto. Ser un pionero en este país puede ser algo duro. Los hombres van a donde se gana dinero. ¿Y las mujeres? Van con los hombres que lo ganan. O lo intentan. ¿Qué pasa? Hay un jinete y lleva prisa. Si no tiene cuidado, se va a caer. ¡Vamos con él! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Oh! ¡Trask, tú te quedas! Apenas tiene pulso. Bueno, ¿qué haremos? ¡No podemos hacer nada! Pero morirá si lo dejan aquí. Llevarlo causaría problemas. Pero está herido. Al menos llévenlo al siguiente pueblo con un médico. Déjenlo. Creí haberte dicho que te quedaras. De acuerdo, hay que subirlo. Un hombre moribundo no significa mucho para ti, ¿verdad? Todo lo contrario. La muerte significa mucho para mí. ¿Por qué estabas huyendo? ¿De quién huías? ¿De quién estás huyendo? ¡Alto! ¿Qué pasa? Comanches. Pero es tierra de Nembrano. No ha habido comanches tan al norte en 12 o 10 años. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¡Acércate a esas rocas! No lo lograremos. Entonces al desnivel. ¡Hey! ¡Vamos! ¿Cómo sabemos que nos persiguen? ¿Qué sugieres que hagamos? ¿Quedarnos a descubrirlo? ¡Quítele las esposas! ¿Por qué? Necesitamos a alguien que pueda usar el arma. ¡Rápido! Cara al suelo, señora. Thank you.
Tranquilo, chico, tranquilo. Oh, tranquilo. Buen chico. Sheriff. Estoy bien. Levántalo un poco. Creo que puedo salir. Buen chico. Buen chico. Trask. Ven acá. Ayúdame con esto. ¿Listo? ¿Ya? Ya salí. Sí. ¿Todo está bien, señora? Ya se fueron. ¿Dónde está Jerry? Oh, yo. Lo siento, señora. Se ha ido. Se rompió el cuello. No sintió dolor. Supongo que así termina. Descubrí por qué huía. Descuartizó un comanche. Y nuestro error fue rescatarlo. Sí, eso lo resume. Será mejor que nos cubramos. ¿Cree que puedan volver? Sí. ¿Y qué hay de Jerry? Volveremos. Tú puedes esperar por ayuda, yo no puedo. No. ¿Ahora qué? ¿Quiere ese pony? De todo lo que podía pedir, quiere lo más. Bueno, si no puede caminar, puede gatear. Yo te compro el caballo, yo puedo pagar. Ya te dije que no. Este oro vale más que el caballo. ¿Qué es eso? Parece oro. Déjeme ver. Sí es oro. Pero se ve como una roca. Sí, una roca de oro. Dámela. Pregúntale en dónde la encontró. ¿Dónde hallaste este oro? Aquí en el río. ¿Dónde? Aquí en la tierra de los membranos. ¿Y está lejos? Como a 2 días. Río Keaton, a unos 2 días de aquí. Dile que le daremos el caballo si nos lleva. ¿Quieres un caballo? Llévanos al río del oro. Es lo que te puedo ofrecer. Sí, yo los llevo. Asunto arreglado. Espera. No estamos en posición de ir a buscar oro. Además, ¿qué hay de la dama? Bueno, podríamos intentar llevarla hasta el paso, creo. Esta dama tiene algo que decir al respecto. Nadie me va a excluir. No será fácil para una mujer. ¿Y desde cuándo lo ha sido? Un poco de oro me lo haría mucho más fácil. Podría crear mi empresa. Ajá. Pero debo entregar a un prisionero. No hay límite de tiempo para eso. Pero debe ser juzgado. Yo no tengo prisa. ¿Y cómo vamos a llegar? A pie. ¿A pie? ¿Qué hay de la comida y el agua? Tendremos que racionar lo que tenemos. No tenemos mucho. Esto es un gran riesgo. Por una gran recompensa. Yo voto que empecemos. Admiro su valor, señora. Pero ni siquiera un indio viajaría a pie por esta tierra. Shh. Thank you.
¿Qué tenemos aquí? Capitán Theodore Bess, capitán de barco. Revocación permanente de licencia. Lo siento, hasta luego, capitán. Oh. Hola, gente. No mire esto, señora. Me temo que está muerto. ¿Quién eres? Tinen es mi nombre. Joshua Tinen. Hago trueques desde Silver City. Mercancía en general, como puede ver. Jamón y tocino, azúcar y sal, especias y vinagre, calicales, tranelas, tijeras y cuchillos, ollas y sartenes. ¡Hey, capitán! ¡Mire aquí! ¡Todo lo que necesitamos! Sí. Y lo mejor de todo, podemos llegar a un acuerdo. Llegaremos a un acuerdo, señor. Hay más de donde vino eso. Hacia allá vamos. Es un muy buen trato. Me gustaría pensarlo solo un poco más. No lo pienses mucho, Tinen. Estás dentro. Necesitamos esto. No dirá nada, Sheriff. Usted representa la ley. Y la Constitución de los Estados Unidos garantiza contra la incautación ilegal, a menos que sea pagada. Entonces me debe $5 por esto. Abrigo sindical. Pantalón confederado. Usted decide. Bueno, todo tiene dos caras. Cuenten conmigo. Bueno, Sheriff, ahora tenemos lo que necesitamos. ¿Satisfecho? Qué pena, Sheriff. Mientras se enriquecen, tienen el honor de llevarme a la cárcel. Iremos con ellos. Sí. Siempre me pierdo los grandes momentos. Pero después, te llevaré de todas formas de regreso a El Paso. Aquí está el río del oro.
estás haciendo? ¡Es un truco! ¡Él cumplió su parte del trato! ¿Cómo sabemos si hay oro ahí? ¡Necesitaremos picos! Es aquí. Espere. Ellos son membranos, indios pacíficos. ¿Qué está haciendo esta gente aquí? Buscando oro. ¡Quitar los rifles y las pistolas! Será mejor que se la dé. Agarrar todo el oro que querer. No vayan a molestarnos para allá. Ahí descansan los nuestros y no queremos que sean molestados. Yo entiendo. Thank you.
Esos lanceros marcan los límites. Si bajamos hasta aquí, no nos molestarán. Ajá. ¿Y qué hay más allá? Cementerios. Cometimos un gran error al entregar nuestras armas. En eso tiene razón. Los indios también tenían. Han hecho tratos con blancos antes. No me gusta quedarme aquí sin armas. Por otro lado, yo... ¡Yo tampoco! ¿A quién? Sí. Podríamos avanzar hasta el paso, conseguir armas y volver. Pero sería arriesgar a mantener el secreto. No, es arriesgado. Está fuera de discusión. Ya somos demasiados. Deja correr la noticia y terminaremos sin nada. Sí. Trask, ¿crees que los indios nos dejen en paz y nos quedamos acá abajo? Sí. Bueno, ¿qué es lo que impide que alguien nos mate cuando estemos de espalda? Sentido común. Si eso no es suficiente, yo lo haré. ¡Au! ¡Hey! ¿Está lista la cena? Casi. Que alguien me eche una mano. A mí me vendrían bien un par de manos. Según tengo entendido, no recibirás un pago extra. Todos trabajan más que tú. Todos pondrán más oro que tú en el fondo común. Pero tendremos partes iguales. Así lo preparó el capitán. Así serán las cosas. El capitán se ha hecho cargo, ¿no? ¿Te importa? No, no me importa nada. Nada más que mis asuntos. Eres listo. Fui una tonta. Toda esa charla sobre protegerme y darme privacidad de los demás. Déjeme ir. No, hasta que escuches. Si hubieras hecho lo que quería, también compartirías una parte. Seguridad en números. No, pero eres testaruda. Y yo también. Sí. Haga lo que haga, nunca me disculpo. ¿Y tú? No. Bueno, lo haré ahora. Pero con reservas. Explícate. Oh, no hay excusas para descubrir que eres una mujer de verdad. De mi tipo. Nunca conocí una antes. Déjame recordarte a tu madre. No lo creo. Fui criado en un hogar de expósitos. Oh. Oh, la mayoría piensa que soy inhumano. La prueba de que no soy es... cuando a veces voy demasiado lejos. Eres suficientemente humana para dejarme retroceder. Tal vez. Si te mantienes respaldado. Eres linda. Me gustaría poner anillos y pulseras lindos en tu mano. Planeo hacerlo yo misma. Quizás haga que cambies tus planes. El oro es el único futuro que planeo. Por ahora, comamos. ¿Qué dice tu reloj? Ya casi. Es una belleza. Sí, de mi abuelo. Ah. Mira a ese pequeño dar vueltas y vueltas. ¿Más? Gracias. Oh, lo siento. Oh. No pasa nada, señorita. Oiga, ¿por qué lo mantiene esposado? ¿Acaso cree que se escapará ahora? No lo creo, pero es su labor. Mientras sea el sheriff del condado de El Paso, señora. Bueno, pero ahora no estás en tu condado. Puede ser que ahora no esté, pero él se queda con las esposas. ¿Por qué? Se las quitaste cuando necesitabas un pistolero. Pudo dispararte y no lo hizo. Yo sé más sobre él que ustedes. Cualquiera que asesinara a su hermano. ¿Quién dijo eso? Un jurado amañado. Y un grupo de idiotas sobre esa vieja tierra. Tómalo con calma. Seguro.
¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! Perdió la discusión, sheriff. ¿Es esta? Tendrás que responder por eso. ¿Yo también? No. Yo tomaré eso. ¿Alguna objeción? Bueno, es todo por esta noche. Por mí está bien. Cada quien lava lo suyo. Es lo que pretendo hacer. Lavar mi oro y guardármelo. Pongan el suyo en un bote común y compártanlo si quieren. Yo haré lo mío. Nadie hace solo lo suyo. Serán todas partes iguales. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? Cuando se decidió, no estabas en condiciones. Ahora lo estoy. Hay otras consideraciones. Pagaré lo que me toca. ¿Entendido? Muchas gracias, señorita Laura. No hay de qué. Iré a dormir un poco. ¿Qué encontraste, Carney? Arena, pulgas y dolor de rodillas. Yo también. Señorita Laura. Lo conseguirá más rápido si lo hace más lento. De cualquier manera, no parece que tenga mucho, excepto ampollas y dolor de espalda. ¿Te importa si le enseño? Verá, la idea principal es mantener un ritmo en su plato todo el tiempo, desde afuera hacia el centro, para que el oro se deposite en el fondo. Solo debe agitarlo así. Y deja que todo flote justo así. Así de fácil. Supongo que nada es fácil. Intentaré seguir sus consejos. No tan duro. El oro es complicado, lo perderás. Normalmente lo hago. Mantén esta mano un poco más baja que la otra. ¿Un poco así? Eso es, ya lo tienes. ¡Hey! Señorita Laura, ¿quiere ayudarme a manejar este artilugio mío? ¿Está listo para funcionar? Pensé que quería trabajar solo. Supongo que cambié de opinión. ¿Y por qué querría tener mi ayuda? Bueno, dos funcionan mejor que uno. Es un hecho, obtienes más de esa manera. No pretendo hacerme rico, solo quiero suficiente para... para la comida necesaria. El tipo de comodidad que busco es alto. De todas formas, gracias. Bueno, buena suerte. Gracias igualmente. Él y esa gran caja de rocas. Veamos si la construye. No lo sé. Algunos dicen que la caja es la mejor opción. Por otro lado, dicen que el plato es la mejor manera de hacerlo. Yo digo que esperaré hasta verlo funcionar. Señor Tinan, hay mucho espacio a lo largo del arroyo. Elija otro lugar. Quizás también sea mejor que elija sus palabras con más cuidado. Capitán, ¿ves? Thank you.
falla que hace ruido, Ben. ¿También te da oro? Será mejor que sí. Voy más atrasado que ustedes. Oye, tómalo con calma. No estás cerrando un caballo. Lo sé. Eres terca. Más bien eres una mula. ¿Ni siquiera las gracias? ¿Por qué si no hiciste nada? Ah, ya verás. ¿Broma privada? Se podría decir. ¡Ahora es pública! Nos estamos quedando cortos, menos el tejano. ¿Qué va a hacer? ¿Comprarse un buen funeral? ¿O quizás la mujer tiene algo que...? Lo que hace con su dinero, no me importa. Me parece extraño que no defiendas tus propios derechos, incluso si no defiendes los nuestros. ¿Y qué sugieres que haga? ¡Hazle ver la luz! ¡Que comparta, como el resto de nosotros! ¿Y cómo quieres que lo haga? Todos ayudaremos. Ah, sí. Estoy seguro de que puedo contar con usted hasta el final. Claro que puede. Si intenta algo gracioso, no conservará lo que ya tiene. No estará en posición de reclamar. Creo que no me entendió bien. Parece que perdiste una discusión. Tiene un mal genio. No se le acerque, sheriff. Ojalá hubiera una manera de detener ese maldito sonido. Sí. Y el vertedero de oro en sus bolsillos. Eso no es justo. Ni siquiera estaría aquí si no fuera por mí. Pero mira eso. Qué curioso. Vi en ese lugar muy bien hace no más de una hora. No sé por qué no lo vi. Yo sí. ¿Por qué no estaba ahí? Estaba allá arriba y acababa de desaparecer. Ahí es donde está el verdadero oro. Ahí arriba. ¿Hablas de encima de los lanceros? Es tan claro como el día. Por eso los indios nos alejaron. El cementerio fue solo una excusa. Apuesto a que podríamos ir y recoger las cosas a puñados. Así es mi suerte. Cada vez que me acerco a algo bueno... puede que tengas razón. Pero eso no cambia nuestra situación. Los indios dieron la advertencia. ¿Entendiste su lenguaje? No, solo tras que los entiendo. Correcto. ¿Crees que tal vez nos esté traicionando al tenernos aquí? Tal vez negoció nuestras armas y... ¿Y tú qué crees? Aún así, si dijera la verdad, yo... No, no podemos arriesgarnos. Si sigues así, o tú o esa caja mecedora se va a romper. Yo digo que los dos. Será mejor que vengas conmigo antes de que me desgaste. Está bien, lo haré. ¿No discutirás sobre ello?
Tengo demasiada hambre. Me gustaría compartir la cena contigo. Lo admiro. No hay mucho que admirar, solo es sémola. Bueno, me viene bien, para no tener que comer con ellos. Yo abriré. Una cucharada. Me quedo. Yo estoy fuera. Me quedo. ¿Cartas? Una carta. No lo consigo de esta manera y no lo consigo allá. Lo único que consigo es una maldita irritación. Esa gran roca que nos mostró el indio. ¿Dónde está? Es una pregunta razonable. Apuesto una cucharada. Vean esto. ¿Dónde lo encontraste? Debajo de los lanceros. Viene desde arriba. Tiene que ser. ¿Sin armas? Yo no, señor. Entonces yo. Parece que ustedes creen todo lo que le dice el forajido. Será mejor que se cuide. ¿Quiere que nos maten a todos? No van a matar a nadie. Sabes, esto sabe muy bien. Todo sabe bien cuando tienes hambre. Bueno, hay algo que no me gustaría. Los nabos. Oh, yo tampoco puedo soportarlos. Me los daban dos veces al día en la cárcel. Parte de la razón por la que me escapé. Pues no te culpo. Calculo que cuando me encerraron pensaron que cualquier hombre que acuchillara a su hermano no merecía nada mejor. El único problema fue que no lo hice. No me pareces esa clase de persona, Ben. Verás, lo que hizo que se viera mal fue que mi hermano y yo siempre peleábamos. La gente lo sabía. Solo no me gusta que me den órdenes. A mí tampoco. A mi modo de ver, nadie tiene derecho a dar órdenes a nadie, a menos que sea su propietario. Supongo que la guerra resolvió esa cuestión. Sí, señora. Para los hombres, se necesita mucho dinero para la guerra. Así que cuanto más oro obtenga, mejores serán mis posibilidades. Sí. ¿A dónde crees que irás después de aquí? No lo sé. Me dirigí a San Francisco antes. ¿Has estado en México? No. Es un lindo país. La gente también lo es, muy amigables. No son entrometidos. Es bueno saberlo. Ansiaba un poco encontrar un lugar donde tal vez pudiera empezar de cero de nuevo. Ah, incluso podría elegir un nuevo nombre. Nunca me gustó Laura Thompson. Laura es muy bonito. Odiaría verte cambiarlo. Bueno, supongo que será mejor dormir. Oh, te ayudaré a lavar. Oh, no, no lo harás. Yo lo haré. Está bien. Bueno, ahora que somos socios de esta caja, ¿no crees que deberíamos... ¿Qué? ¿Darnos la mano? Gracias, Ben. No, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Trask. ¿Disfrutaste la cena? ¿Seguro? ¿Por qué? Yo no. ¿No? ¿Comiste lo mismo que nosotros? Tuviste mejor compañía. Fue suerte. Buenas noches, capitán. Has tenido mucha suerte. Hasta ahora. Sabes, hay dos cosas que quiero. Mi propio barco y esa mujer. El barco no suena mal, capitán. Mi objetivo también es conseguirla. Al igual que tú, lo puedo notar. Y usted no pretende regresar al paso para ser juzgado. ¿Y por qué estamos charlando? Solo quiero que entienda.
La única persona que puede interponerse en mi camino es Laura. Y yo no creo que lo haga. No, ¿por qué no? Porque es inteligente. Ha estado huyendo toda su vida. Cuide sus palabras, capitán. No, no, no. Sin ofender. Pero cuando ella nos compare, ¿crees que elegirá al hombre que estará huyendo el resto de su vida? Si eres inteligente, irás a ser juzgado, pero estás marcado como asesino. No cuando sé que es mentira. Buen intento, capitán. Será mejor que piense en la otra forma de quitarme del camino. Créame, es mucho peor ser juzgado por la verdad. Aquí está la prueba. ¿Cruzaste? En medio del cementerio. ¿Y los indios? Ni una señal. Vamos, levántate. No subirás ahí. ¡Nada! ¡Suficiente! Oye, tú no te metas. ¡Ah, cállate! Cruzando los lanceros, ¿eh? Eres tan apto para representar la ley como una serpiente de cascabel. Estás herido, Ben. No, vámonos de aquí. ¿Ahora mismo? Espera, no han cruzado los lanceros.
Podemos conseguir el oro que queremos sin tener problema alguno. ¿Cómo? No tenemos comida. Bueno, enviaremos a buscar provisiones. ¿Por qué no? Podríamos quedarnos unas 3 o 4 semanas. Seguro. Conozco un atajo desde la ciudad de las rocas. Yo iré con él. Ambos mantenemos la boca cerrada. Hecho. Pero entiendan una cosa. Todos aportamos en común de aquí en adelante. Al que no le guste, se sube a un caballo y se va. ¡Ahora! Está bien, me quedo. Váyanse. ¿Qué tal un desayuno? Ya los preparo. ¡Vamos! Laura. Laura. Oh, ¿qué pasa? Me voy de aquí. Quiero que vengas conmigo. ¿A México? Ven, yo... Entiendo por qué no quieres dividirte con ellos. No, no. Es más que eso. La idea de los lanceros se les ha metido en la piel. Es solo cuestión de tiempo, lo sé. Puede que lo sea. Oh, si tan solo tuviera un poco más de oro. Bueno, tienes el mío. Y quieres cambiar tu nombre. También lo tienes, si lo aceptas. Hablo de... Cásate conmigo. Oh, Ben. ¿Qué nombre? No tiene ninguno para ofrecer, Ben. ¿Y qué futuro? Un futuro brillante. Una feliz vida matrimonial. A escondidas. Tiene razón, Ben. Y sí quiero casarme contigo, pero... Bueno, vámonos. Pero no ahora. Tendrás suficiente oro para contratar al mejor abogado del estado, para que te absuelva. Buena suerte, Laura. Oh, Ben. Por favor. No seas una tonta, Laura. Deja que se vaya. Capitán, Laura. Los caballos no están. Indios, es una advertencia para irnos. ¿Pero por qué? ¿Pero acaso no dijeron los indios? Tinen se coló entre los lanceros la otra noche. Los indios deben haberlo visto. Será mejor irnos rápido. Pero no podemos cruzar los llanos. Podemos hacerlo, viajando ligero. ¿Quieres que nos vayamos sin el oro? ¿Esperamos a Tinen y Carney? No lo sé. ¿Crees que podamos llevar el oro si esperáramos a los caballos? Sería muy arriesgado. Bueno, hagan las maletas y ya veremos. Señorita Quito, usted siga practicando con esa cosa y volveré y la llevaré al París Gay. Seguro. Pero yo digo, señor Carney, los negocios antes que el placer, vamos. Oh, ¿cuál es tu prisa? Nuestro negocio ha esperado algunos miles de años. No se va a ir caminando. Seguro. Pero cuanto antes lleguemos a ello... Veo a qué se refiere. Gracias. Thank you.
No hay señales de ellos. ¿Qué los detiene? Seguramente llegarán hoy. Será propio de Garney andar por la ciudad. Si no llegan al atardecer, será mejor que nos vayamos. Ya hemos estirado nuestra suerte. ¿Han considerado que los indios vengan antes de que regresen? No dejes que te inquiete, Laura. Solo tiene miedo. Enciende la fogata. Haré algo de comer. Consigue leña, Chadbourne. Cualquier cosa es mejor que sentarse. Ajá. ¿Sabes, Josh? Con mi suerte en el póker y mi parte de todo ese oro, voy a construirme un gran palacio de apuestas. Ya sabes, con muchas chicas guapas y música. Oh, seré el mayor jugador de aquí. Al oeste del Río Grande, será más fácil conseguir mi oro así que a la orilla de pie. Me compraré un sombrero de capitán y un chaleco a cuadros para poder bailar. Pantalones a rayas y botas rojas. Nos iremos y no regresan al atardecer. De cualquier manera, no me gusta. Si los indios atacan, ¿qué vamos a hacer con ella? ¡Hola! Pensamos que nunca volverías. El hijo pródigo regresa y solo. ¿Dónde está Carney? Amigos, tengo noticias. Malas noticias. Carney está muerto. ¿Qué? Sí, fue una emboscada. Debí haber hablado en la ciudad sobre el oro. Intenté vigilarlo, pero estaba ocupado, como pueden ver. ¿Qué pasó? Como sea, un par de bestias comenzaron a seguirnos y, bueno, lo intentamos y le dispararon a Carney. Ese es su caballo. Lo traje para hacerme compañía. Podemos usar otro caballo. Deberíamos sacar más de lo planeado originalmente. Tenemos suerte de salir de aquí con cualquier cosa. Nos vamos. ¿Ahora? ¡Tan pronto como empaquemos! Trajiste a los indios sobre nuestro cuello. Nos robaron los caballos. Bueno, me dejaron montarme de nuevo. Eso es porque nos quieren a todos. Pobre Corny. Sí, sus días de prueba ya terminaron. Vamos, carguemos. Sheriff, venga conmigo. Quiero que vea esto. Veamos si los indios se atreven. ¿Puedo usar esto? Estoy dispuesto a hacerlo solo con usted. Podemos llenar nuestros sacos y marcharnos al anochecer. ¿Qué opina? Me gustaría arriesgarme, Josh, pero ¿qué hora es, Josh? ¿Mm? Ocho campanadas, según el reloj de Carney. Él me lo dio. ¿Por dispararle? ¿Uno menos con quién dividir? Debe detenerse, Capitán Bess. Perdió su licencia de capitán de barco por ir demasiado lejos. ¿Acaso no aprendió nada? Thank you.
¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡Ah! ¡Esto es por Carney! ¡Esto por cruzar los lanceros! ¡Esto es de mi parte! ¡Esto por perder mi barco! ¡Eso es suficiente! Sí, suficiente. Se lo merecía. Lo hablaremos después. Démosle su parte y vámonos de aquí. Ten, aquí tienes tu parte. ¿Pero qué es esto? Son unos tontos. Toman una miseria y son valientes. ¡Oh, son tan valientes! Aquí, ven. Llené este saco en 15 minutos. Con indios o sin ellos, tenemos las armas y voy a volver a buscar más. Y si alguno de ustedes tiene agallas, se unirá a mí. ¿De acuerdo? ¿Les guste o no? Me voy. ¡Esto es oro puro! Sí, muy rico. Pero sería un suicidio subir allí. No es para mí. ¿Vendrás? Tampoco es para mí, Ben. ¡Oh, a todos nos está subiendo la temperatura! ¡Tras! Todavía te llevaré de regreso al paso. ¡Aléjese! Son negocios, negocios jurídicos. Les puedo disparar y estaría bien. Déjalos fuera. No tienen nada que ver con esto. Iré contigo a el paso. Mi objetivo es asegurarme. Si Ben no quiere hacerlo... ¡Has perdido la cabeza! La he encontrado. Lo amas tanto, ¿eh? ¡Trask! No tengas miedo. Dirígete a la ciudad de las rocas. En la línea de caballos. Rápido, corre. ¡El caballo! Déjalo ir. No hay tiempo. Vámonos. Continúa. Continúa, Laura.
Es extraño que escapáramos. Aún no. ¿Por qué solo le dieron a uno? Ah, lo saben. Quizá nos quieran aquí. ¿Qué hacemos ahora? Pon los caballos ahí. Sus cascos hacen demasiado ruido. Bueno, ¿dónde está su oro? ¿Lo dejaron todos? ¿Recuerdas el atajo de Carney? Recuerdo una roca equilibrada. Bueno, intenta encontrarla. ¿Sabes manejar un arma? Un poco. A ver, yo exploraré esta dirección. Tú ve por ahí. Mantente alerta. Y si pasa algo, haz que cada bala cuente. Oh. No nos dejes caer en la tentación. No te alejes demasiado. Es fácil perderse. También está oscureciendo. Ven. ¿Tienes miedo? No, pero... ¿y si no...? Ahora nos estamos disparando. ¿No hay señales? Ni siquiera un sonido. Estampado mocasín. Se ve fresco. Escuché algo, como pasos, no como botas. Eran silenciosos. Hay demasiado silencio. Tinen, ¿en dónde está? Gritaría si lo atraparan. Encontré el atajo. Y lo marqué. ¿Deberíamos intentarlo? Uno podría escapar.
Hay que irnos. El atajo. Vamos, vamos, vamos. Ustedes regresen. No, yo atraeré su fuego. Ah, quedarse aquí es fácil. No nos engañarás, ¿verdad? Sácala de aquí. No tienes elección. ¡Llévala lejos! Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. ¡Sal de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sigue, Laura! ¡Sigue! ¡Búscame en el paso! Thank you.
El fin.